Good evening, teacher. Good evening, Christian. Welcome to the class. Good evening. Good evening, Ricardo. Welcome, welcome. Welcome, everybody. Welcome, Herman. Welcome, Noé, Fátima, Julissa, Gabriela. Vamos a esperar un ratito. We're going to wait 1 minute. 1 minuto por sus compañeros, ¿ok? We're just going to wait 1 minute, ¿ok? Thank you. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, good evening, welcome. Thank you. Good night, good evening, everybody. Good evening, Luis. Hello, hello, good evening, guys. I'm sorry, I'm sorry. Ya les, ya, deme un segundito. Thank you. Es que justo vengo saliendo de la otra clase y quería tomar un poquito de agua y like, pararme un ratito. Así que thank you very much for waiting. Thank you very much. Appreciate it. Luis, I thought you weren't coming to the class today. Yes. Sí, hice lo que tenía que hacer y regresé. O Ah, sea, ya terminé conmigo. Y hice la tarea. okay, perfect, perfect, bien, yeah, qué bien, Gracias. excelente. Tenemos un montón de padres amorosos aquí, eso me llega. I like that. Yes, ahí ve a Noé dándole un buen abrazo a su hijo. Eso es bueno. That's good, excelente. ¿Cuántos años tiene su hijo, Luis? Tiene 12. 12. Está en sexto. Ajá, es correcto. Okay, yes. Ya lo metimos al mundo del inglés. Ah, excelente. That's good. Eso es Sí, muy sí. bueno, sí. Sí, Yo no siento se que oye mal. graduarse y saber inglés. Sí. Y es una tarde, mañana tienen una, les toca, van a ver el tema de las direcciones. Entonces tocaba un poco que reforzarlo. Okay. Ah, cuando No, lleguemos a ese tema, entonces usted va a estar experto. no es que sepa, lo que pasa es que el valor es la mitad de la vida. It's good. Mañana le toca la tarea, entonces está en unas clases particulares o en la escuela siempre. No, es particular. Ah, sí, porque mañana las escuelas. No, right. No. Okay. Okay, excelente. That's good. Es muy bueno eso que le estén ayudando a sus hijos. Excelente. That's good. Very good. Yo me acuerdo que mi mamá a veces me ayudaba tanto que me terminaba haciendo la tarea. Una vez me hizo un dibujo. Yo no podía dibujar. Nunca aprendí. O sea, el dibujo, yo artística, lo único artístico que tengo, y porque le llaman humanidades así en la universidad, es hablar inglés. That's the only thing. Yo soy maestra con moldes. Si me dan un molde, yo se los corto, pero yo hacerles algo, I can't. Así que mi mamá me terminaba haciendo algunos dibujitos ahí, porque yo les hacía, literalmente, les voy a enseñar lo que es un dibujito mío para que vean. Just for you to see. Vaya, miren este. That's a drawing. Uy, se me murió porque no tiene ojos, nariz ni boca. Va. Orejas no tiene. Orejas, no, desgraciadamente no le pudieron salir. Son ni modo, ¿verdad? Okay. Well, thank you very much for being here, guys. Aprecio mucho que estén aquí el día de hoy. Es viernes. Yo lo siento, viernes siempre lo siento así como que, ay, ya fuera sábado, pero no. Pero esa expectativa y saber que me voy a levantar mañana tal vez un poquitito más tarde.
So, yeah, eso me motiva. I'm happy. So, espero que ustedes también estén happy. Tenía un alumno que ponía hasta una canción y a veces me baneaban el video porque empezaba. Es una canción que dice: It's Friday day, it's Friday, it's Saturday night, it's Friday day, something like that, yeah. Pero bueno, it's Friday, así que espero verlos motivados, ¿okay? La motivación yo se las. Como, like, I can see it, la puedo ver desde que. Les digo su nombre en la asistencia y me dicen, present. I'm here, miss. Ahí les siento la motivación de cómo están. So, desde ahí ya se ve si vienen con todos los ánimos o vienen como, right? Así que espero que estemos con todo. Excellent to the people that are sending the date. Muchas gracias. Thank you very much for sending the date, you guys. That's very important. Y ya me gusta que tengan esa iniciativa. I love it. Ok. So, ya esperé por sus classmates un momento. I waited for them. And we're going to continue with the class today. And the class that we have, it's up. Wait. Uy, alguien está en mi lista de asistencia. Y me dice que alguien más está conectado. ¿Por qué estoy en mi lista de asistencia? ¿Por qué? But why? I don't know. Okay, anyways, let me see, let me see, let me see. Attendance, attendance, attendance. Okay. Tengo otro usuario conectado ahí. That's weird. Okay. Remember to say I'm here or I'm present. Oh, present, I'm sorry. I'm here or present. También pueden decir solo here, como aquí. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Excelente. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Hoy creo que él me pidió permiso. I think he was the one. Fátima Lisset Janes, pero ya les dije que no me pueden pedir permiso. Perdón, me equivoqué. Mal uso de palabras. Me avisó. Fátima Lisset Janes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Ok, comprendo, Gabriela. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. ¿Se me fueron de party? Germán Denis Hidalgo Villatoro. Okay. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Julia Alexia Díaz Pérez. Es Yulisa y presentich. Perdóneme, perdóneme usted. Estoy viendo mal. Mil disculpas, Yulisa. No se preocupe, pero presente. Ok, sí. Es que, perdón, es que la lluvia me tiene mal. Me ando traumada con la Julia aquí. No, Está bien. I'm sorry. Ok. Carla Estelina Guerra Torres. Carla, le veo, pero no le escucho. Luis Enrique Castaneda Velasco. I hear me. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé. Sí, cómo me fui equivocando. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Ok. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present. Okay. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent. That's good. Okay. So, yesterday we were practicing. Oh, bueno, ya tengo sus fechas acá. Gracias al. Me han mandado como cuatro. Only like four, but yeah. Only three. I'm sorry. Three, no four. Three. Okay. Let's see. So far, so good. We don't have problems here. Okay. Doing good.
Okay. Carla, si no puede acceder a micrófono. Oh, no puede, no me funciona el micrófono. Pero sí me puede escuchar bien. Pues no me contestó. ¿Será que no? I think no. Bueno, anyways. Voy a escribirle, voy a mandarle un mensaje a la compañera de Mons. Give me a second. Thank you very much for waiting. Miss. Ok, dígame, Fátima, tell me. Tengo una pregunta. Las actividades que íbamos a hacer en la plataforma, ¿hasta qué número era? Pues si usted quiere, hasta la última. Pero obligación, quiero ver, estamos en la clase número... Dame un segundo, ayer fue la 6. I will believe it was 6 yesterday. And so today you should be, wait a second, deberían estar por la actividad 6 o 7, ok, number 6 or number 7, máximo. Este, maestra, teacher, allí en el grupo no sé si vio este una imagen que envié, que yo tuve problema con dos oraciones. Ah, muy bien, muy bien. Sí, estaba en la otra clase, por eso no lo ajá, verifiqué este... bien. Pero ahorita se lo no, tengo. No es que en una, cuáles, ¿verdad? En una no escribiste completa la palabra portugués. No, le faltó la completa. Le cuento que el error es la tilde que le ha puesto en lugar del apóstrofe. Ah, ok. Va, entonces voy a revisar eso. Deme un segundo y le mando, porque a veces es porque la computadora no, o no lo traen o no está accesible a la vista, ¿verdad? Deme un segundo. Es en el ejercicio, ¿qué ejercicio es este? El 6. Es el 6. 6. Ok, let me check number 6. Ok, tarea 6. Ya les voy a mandar como debe ser. Es el número number 4 and 6. 4. También si no tienen el apóstrofe, me aparece aquí que pueden escribirlo como she does not, separado. Ok. Pero ahí sin, se lo envío. Sin contracción, digamos. Ajá, without contraction. Pero si no, aquí lo voy a enviar para que ya le quede con el apóstrofe de manera correcta. Ok. Ahí está. Ok. More questions about the platform? ¿No? De mi parte, eso era todo. Gracias. Ok, excelente. Yo sí he tenido problemas con los otros y no sé por qué, porque creo que están correctos. ¿En cuáles? ¿En el mismo ejercicio? En el mismo ejercicio. En los dos. Pero en los dos y en el de cinema. ¿En el number two? ¿Cómo me ha escrito en el number two? You go to the cinema. You go to the cinema. ¿Le ha puesto un punto al final? No. Póngale el punto. Ah. Y dígame si se lo toma correcto. A veces puede ser. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Okay. Miren. Ok, es ok. Recuerden que la inteligencia de un ser humano, a ver, la inteligencia artificial va avanzando cada día tanto que yo ni puedo contarle ya. Pero la inteligencia de un ser humano es como más analítica, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que esto es el punto, ah, está correcto, right? Pero esto es una inteligencia artificial, es una plataforma que si no está escrito, hasta si le ponen un espacio más, ya estuvo incorrecto. Así que tenemos que fijarnos mucho en eso, en la puntuación y todo. Luis, tell me. Yo tengo una pregunta, pero es de los videos que están en la plataforma. Uh-huh. Eh,
mientras no hayamos visto la clase, sale el video de, quiero ver cuál es, el de Jennifer Mills. My name is Jennifer Mills. Pero en nosotros está que la clase grabada. Hay clases que sí las he visto, pero otras no. O sea, es necesario ver las dos horas. No, de, no, 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 no. Qué bueno que me haces esa pregunta, Luis, pero no. La clase está por si algo se les olvidó y quieren verlo, pero no es obligación que la vean. Sí, porque más que no se le puede cambiar velocidad. No, sí se le puede. No, es que es como una retroalimentación de lo que se nos ha escapado un ratito para volver a ver ese video. Bueno, pero si incluso... le ha quedado todo claro. Sí. Yes, it's true. Así es. No, no vaya a estar viendo las dos horas de la clase, aparte de las dos horas que está aquí en clase. No, cuatro horas. No. Ok, yo ni vuelvo a ver esos videos. Yo grabo esa clase y digo... No quiero ver eso. I don't want to see that. No quiero. No sé por qué me da pena. So I don't want to. Okay. So no los vean. Si algo, por ejemplo, yo siento que el primero si era como bien necesario porque si tenían una duda sobre la plataforma y cómo ingresamos a la plataforma y todo, ese sí podían consultarlo. Pero si ahí no tienen preguntas, no, it's not necessary. Okay. Pero qué buena esa pregunta para así poder aclararlo. Do you have more questions? Okay, that means no. Okay, so we have been practicing how to talk about in the simple present. ¿Verdad que hemos estado hablando del simple present? Like daily activities, daily routines, and stuff like that. So now, with the class that we have for today, we're gonna go a little bit more... Let me check here. With questions in the simple present, and a little bit of the third person, que ya veo que lo están haciendo por, según los ejercicios, pero les voy a dar las rules. I'm going to provide you with the rules. But before we start with that, me gustaría empezar con daily routines. So daily routines you do, right? Like, ¿qué cosas hacen en la mañana? Pensemos qué hacemos en la mañana. Let's try to think about the things we do in the morning como una rutina. Porque eso se trata del presente simple. Uy, mi dibujito. Oops. And we're gonna go. Y vamos a mencionar tres actividades que hacemos todas las mañanas. For example. No, hagamos cuatro. Tres actividades para una mañana es muy corto. I wake up at. Y me dicen ahora. Example. I wake up at 5:15 a.m. I take a shower. Si no se baña, no hay problema, de verdad. Como no nos vemos, no nos interesa mucho. Así no se siente. I take a shower at... Cuando ya uno le pide permiso al cuerpo, ¿verdad? ¿Puedo bañarme? Sí, es posible. I take a shower at 5:30 a.m. I... Vaya, pero no tienen que decírmelo en orden. O sea, si me quieren contar otra actividad, let's talk about another activity. I drive. Wait a minute. I drive. Let me see. I drive 35. I drive for 35 to 40 minutes to my job. So son mis actividades. I don't know about yours, right? I teach English y obligadamente social studies in the morning. Porque no me dan mis horas para cubrir con su inglés. Se me ponen a dar sociales, la materia que menos me gustaba en la escuela. Una de las materias. Uy, sorry, forgot the letter C. Okay. Those are my four activities that I do every morning. But now I would like to know four activities you do every morning. No en su trabajo, puede ser en su trabajo, puede ser desde su casa, puede ser whatever you want to tell me about the morning. Four activities you do. Y me lo mandan aquí al chat, ¿ok? Oh, les voy a dejar el example para que tomen de referencia.
Si tienen preguntas, cómo se dice tal cosa, pues para que aquí estoy, para eso es mi trabajo, ¿verdad? Right. Yo no soy, algunos teachers cuando de verdad no, el alumno les pregunta algo, le dice, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal cosa? Algunos dicen, yo no soy diccionario. Pues yo sí, úsenme. Aprende inglés. Yo les digo con gusto. Si pueden, apreciaría si me mandan todas las oraciones juntas. Porque si me están mandando una por una, me aparece tal nombre, después tal nombre, después tal nombre, y así, ¿verdad? Entonces, please don't do that. Vémoslas así. Si quieren, separenla con comas, si no pueden separarlas con espacios, o con plecas, guiones, ¿ok? Something like that. Excellent, Herman. Good job, Esaú. Saúl, good. We have Cecilia, a business manager. I work as a business manager, pondría yo, ok. But 5:20. Bueno, todos nos andamos despertando a la misma hora ahorita. So far. Y aquí tengo personas que son. Hacemos lo mismo. Nos despertamos, nos bañamos rápido y nos vamos. Así toca. Right, yeah, I do that. Y de hecho yo desayuno entre el primer receso que tengo antes de ir a vigilar zonas. Me toca así, porque si no, no llego a tiempo. Que voy a un cantón, you guys, que pero hay trabajo, es lo importante. El día de pago se me olvida. Excelente, Noé. De verdad, ahí como, bueno, está bien, pues voy a seguir. Water, water is with T. Water se escribe. Water is the grinding. Ok. ¿Y la mía? Ahorita estoy revisando la de Luis, ya le digo, ¿ok? Bye. Good job, Luis. But I take a bath too. Ok, got it. Thank you. ¡Ah! Fátima, oh my goodness. Usted es la que madruga más. Así toca. ¿Que vive lejos de su trabajo? No, como a unos 15 minutos, 10 sin tráfico. ¿Y a qué hora se entra? A las 8. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser que así toque levantarse a las 4 de la mañana? Y si yo levanto, trabajar a las 8, me levanto a las 7. El tráfico.
Oh, traffic, yeah, es cierto, se me olvida. Incluso yo tengo Más. tráfico, pero. O sea, ¿en Más qué ahora zona que se es? está por San Benito. San Benito, sí, no, ahí cerrando Y de día. como ahorita está cerrado el paseo, han cerrado otras partes, entonces Por eso le toca madrugar. un tráfico horrible. Ah, oh, me imagino. Bueno, yes. Eso es lo único por lo que no me quise ir nunca a trabajar a San Salvador. Es mejor trabajar en otro lado. Yeah. O sea, yo tengo tráfico acá, pero mi tráfico es gente loca queriendo sobrepasar en Desahogada. la litoral. Eso es todo. De ahí no hay mucho. Incluso yo vivo, o sea, sí vivo bastante lejos. Si lo tomáramos en tiempo para ir, no sé, en San Salvador, yo creo que harían más en ese tráfico, pero no es tanto. It's good. It's good. Personas y el tráfico va de en todos lados a cualquier hora. Yeah, mi único tráfico son con vacas, usted. Eso sí, me encuentro un montón de vacas en la calle. A lot of them. Son más peligrosas. Sí, me he criado en Cantón, no, no les tengo tanto. Ya sé cómo pasar así en medio de ellas sin molestarlas. Ok, I wake up at 5 a.m. Sí, casi todos nos levantamos a 5 a.m. Pero lo admiro, Ricardo. Se despierta a las 5 y a las 5 y 5 ya se está bañando. Yo a esa hora todavía le estoy pidiendo permiso a mi cuerpo a ver si quiere. Right. Ok. Excelente, Ricardo. Good job. No mistakes. I take a breakfast, no. Digamos siempre I take breakfast o I have breakfast, que sería lo más apropiado, ¿verdad? Have breakfast, tener desayuno. Así se dice en inglés, ¿ok? That's the way to Okay. say it. Ok, y eso, Selene, ¿a las 6 p.m. se va para el trabajo o a las 6 a.m. me quiso decir? ¿6 a.m. o 6 p.m.? Dice 6 p.m. ahí, lo que vi. Bueno, Germán, Fátima, Javier. Javier me las mandó separadas, pero ok. Cecilia. Sí, eso es. Error de dedo, ok. So, a.m. At 6 a.m. Pues ese es el rango, ¿no? Nos levantamos a las 5 y a las 6. 6 y ficha salimos para el trabajo. Ok, perfect. Now, the next activity is this. We're gonna do this activity now. The activity is, we're gonna share this information with our classmates. So, we wrote, ya vimos grammar, so now we're gonna go and speak. And I'm going to share with my classmates my information. Pero algo que he encontrado muy útil en el tiempo que llevo trabajando es que no solo compartas tu información y luego, vaya, ahora el otro, ahora el otro, porque tal vez ni se entienden. You don't understand what they are saying. So here's the thing. We're going to do the activity y luego sus classmates quiero que confirmen si entendieron lo que le escucharon, ¿verdad? Como yo le entendí que usted se va para el trabajo en moto, y usted, no, yo dije que en carro. Ah, vaya, le escuché mal. Something like that, ¿ok? Entonces hay que ir verificando si nos están entendiendo. Just to understand, ¿ok? And we're gonna do the activity. Vamos a decir las activities that we do in the morning and then clarificar si entendimos. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Is easy? Yes, I think it's easy. Si no Yes. copiaron, no, es easy, dice Fátima. ¿Cómo que no? Yes, es easy. Se le olvidó, era para aquí, Fátima, no era para aquí, ¿ok? Now, copien las oraciones, si no las copiaron de lo que ustedes hacen, porque cuando nos vayamos a las salas, I think que se les van a borrar. So try to copy them now. ¿Y Gerardo no está en clases? Porque cuando digo que vamos a los breakout rooms, se salen de la clase. Ya se me salió alguien. Oh my God. ¿Me gusta practicar?
Hello, Carla, Gabriela. ¿No les llegaron las invitaciones? You didn't get the invites to go to the breakout rooms? ¿No?
business. Hello. Puedes dejar algo. No, motocicleta, no sé cómo se pronuncia, motocicleta. Motorcycle. ¿Cómo? Motorcycle. Motorcycle. Yes, ¿sí? Correct, motorcycle. ¿Para qué soy buena? Para todo, teacher. Estamos fregados ahorita. Necesitamos sí, ayuda en la parte de las horas. ¿En la parte de las? Horas. Horas. ¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo decir las horas? Por ejemplo, 5:20, 5:50, 5:15. 5:15. Wow. Okay. O sea, la hora y el, los o minutos. Sea, la hora y los minutos. El yes. Número, dale. Yes, así es, números tal cual es. Oh. 5:20, 5:20. 5:30, 5:30. No, no se dice en. No, en no. Digamos 5:20. No. No. 5:20. 5:20, ya, 5:20. En español decimos, siempre mencionamos y. Sí, y, exacto. Digamos antes de los minutos, va así. Pero ese es en español. Exactly, it's different. Estamos en inglés. Yep. Ok, entonces copiada ahí esa parte ya. Gracias, teacher. Fátima iba a hacer unas preguntas. ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta? ¿Cómo se utiliza el hal, pas, algo así es? Ah, vaya, ese es un tema más como... adelante, pero sí es como la, es la otra forma de decir la hora en inglés. Que es un poco como decir 20 a las o 20 pasadas las. Yes. Ahí sí es otro tema. Pero lo van a ver, sí lo van a ver, pero un poquito más adelante, ¿ok? Okay. ¿De pronunciación alguien? ¿No? De la hora. Ah, teacher, ¿cómo se dice? Es I wake up. Oh, wake up. I wake up. Wake up. Una de las dos. Wake up. Wake up. Wake up. Yes. Okay. Nuevamente, vamos a hacerlo. No entendemos. Ok, perfect. Pero hay que decir como que un poquito más despacio. Así como que estamos gateando. Como robot. Hola, les mandé una worksheet a WhatsApp. Por favor, trabajen en eso porque estoy teniendo problemas de internet. De nuevo, ¿tienen una worksheet para trabajar en WhatsApp? No puedo acceder a las salas por un problema de internet. Por favor, completar las oraciones siguiendo la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Para las negativas, don't. Y para las preguntas, do. Saben primero, ¿verdad?
Y cuando finalicen, me mandan un screenshot. Espero que mi internet mejore en este momento. Gracias. Sorry. Thank you. Y ves, sus compañeros están trabajando en breakout rooms. Se va uniendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Yo los he mandado un ratito allá porque estoy teniendo problemas con mi internet. Así que les voy a mandar a una sala para que pueda trabajar con ellos. Ok. Bye, de acuerdo, gracias. Thank you. Gracias. Thank you.
Hola, Carla, ¿ya en casa? Hola, Miss, sí, ya. Ok, excelente. Bien, sus compañeros están trabajando en las salas de grupos pequeños, en los breakout rooms, porque a mí mi internet me está fallando bastante, entonces ahí les estoy mandando las actividades. La voy a unir a una, ¿ok? Ok, gracias. Thank you. José Osmar, welcome, bienvenido a la clase. Hi, teacher. Hi, welcome. Mire, sus compañeros están trabajando en las salas porque estoy teniendo un poquito de problemas con internet, así que lo voy a mandar a una de las salas, ¿ok? Bye. Ok.
Hola, Katherine. Están en las salas. Ya los voy a traer porque mi internet está súper malo, así que los he mandado a trabajar allá. Ah, ok, perfecto. Y con datos está verificando que le es complicado, ¿verdad? Sí, porque como vivo en un cantón, se me es muy difícil, así que estoy con la señal del internet de acá, pero solo que los traigo acá, les explico una actividad y los mando, pero no me dejan ni unirme ni mandarles mensajes en las salas. Está bastante lento. Ah, ok, comprendo. Bueno, cualquier detalle vamos a quedar siempre al pendiente. Ok, thank you.
Y ese código QR es para mí. Welcome again, guys. Miren, voy a tener un momentito la cámara apagada, que sí me ha estado dando problemas el internet. Yo creo que ya se está restableciendo, pero siempre voy a mantener mi cámara apagada porque siempre consume un poquito de datos, ¿ok? Así que voy a pedir su comprensión en ese caso. Okay. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Ya empezamos la fiesta, ya escuchan el fondo. Ya casi Navidad. Ya casi Navidad, ok. Yo pensaba que la fiesta de viernes. Ah. Ok, I'm gonna go with the attendance. Voy a ir con la segunda asistencia porque ya es hora. Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. ¿Dónde está Camilo? Ok. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. ¿Cuál es el que no está, verdad? Fátima Lisette Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Ahora lo dije bien y no está conectada. No, hombre. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Ok. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok, excelente. Bueno, hasta el momento hemos visto, so far we have seen el presente simple para I, you, we, they, right? Ahora vamos a ver un poquito del presente simple, pero para la tercera persona. ¿Saben? ¿Recuerdan quién es la tercera persona? Who's the third person? She, he, is it. She, he, it, or he, she, it, right? It's la tercera persona. Son personas ajenas a la conversación. Por ejemplo, si yo estoy hablando, yo soy I, primera persona. Estoy hablando con alguien más, es you. Tercera persona es la que no está en la conversación, ¿verdad? Ella, él, eso. También hay una tercera persona que es they, pero they es la tercera persona plural, por lo tanto no aplican estas reglas. Entonces, cuando formamos, miren, en español es muchísimo más difícil las oraciones por el sujeto tácito que yo les mencionaba. Por ejemplo, yo estoy hablando de un cambio de verbo por cada sujeto que existe, ¿verdad? Pero en inglés solo se cambian dos veces el verbo. Para I, you, we, they y para he, she, it. And that's it. En presente, ¿verdad? En presente. Now, for example, la regla general es que vamos a agregar una S. We're going to add an S at the end. Okay? At the end of the verb. For example, I take a shower. It's en el presente simple con I. Pero si quisiera decir que él se baña, he takes a shower, ¿ok? Sería, he takes a shower. Agrego una S porque es la tercera persona y esa es la regla general que vamos a manejar. Veamos otro ejemplo. You read the book. You read the book.
Pero si estoy hablando de she, I'm gonna add an S. She reads the book. Como regla general. Another example. They cook. I don't know. They cook today. Ellos cocinan. On Mondays voy a poner. On Monday. They cook on Monday. Ellos cocinan el lunes. They cook on Monday. But if we come and talk about he, for example, I'm going to say he cooks on Monday. Okay? Como regla general, like as a general rule, es que la tercera persona va a llevar una S. It's going to have an S at the end of the verb. Pero quisiera decirles que es así de sencillo. Pero adivinen qué. No, hay unas cositas ahí. En realidad es fácil, es súper fácil. Solo es saber cuándo se va a agregar otra letra que va a ir acompañando la S y algunas excepciones. So I'm going to show you como las reglas generales. I'm going to show you the general rules to form the third person, para formar a la tercera persona. Selene ya se pudo conectar. Excellent. Welcome to the class again. Sí, estuvo difícil, pero por fin. Yeah, el internet. Yo sé que el internet falla. Créame, ahorita lo sé más. Ok, perfect. Let's continue. As a general rule, vamos a poner S at the end of the verb. Y la segunda regla es que si los verbos terminan en CH, S, SH, X, o Z, también en O, aunque lo agregan aquí abajo, no sé por qué, pero acá también son las reglas. Si terminan en letter O, vamos a agregar ES. ¿Se fijan? The letter ES. O sea, en ese caso sería agregar dos letras, no solamente S. Luego, aquí estas dos reglas se complementan. Pongámosle mucha atención porque son complemento entre ellas mismas. Dice, si el verbo termina en una letter Y, pero antes de la letter Y, we have a consonant, tenemos una consonante, vamos a cambiar la Y por una letter I. Y luego agregaremos ES, pero solo si antes de la Y hay una consonant, ¿ok? Study, studies, study, studies. Ven, cambiamos, eliminamos y ya en la tercera persona sería YES. Se complementa con esta regla porque dice, si la que está antes, before the Y, it's a vowel, es una vocal, solamente voy a añadir S. I'm only gonna add the letter S, okay? One more time. If we have a Y, but before the Y we have a consonant, we are going to change the Y for a letter I and add IES, right? No se me duerman, que me da envidia. Then, but if we have a consonant, I mean, if we have a vowel, si tenemos una vowel, before the Y, ahí sí solo voy a agregar the letter S. ¿Se va comprendiendo eso? Más o menos, so-so. Bueno, esta es la práctica. Si termina en letra, le agregamos S, y si termina en vocal, solo la S. Correcto. Si termina en consonante, vamos a agregar I y S. I. Se cambia la Y. Mire, se cambia la Y. Okay. La regla es esto, ¿verdad? Tiene que ser la Y. Todo gira en torno a la Y. And then, lo elimino. I delete the letter Y. And I add I y S. Okay? Esto es muy importante. La letter Y. Esa regla solo aplica si el verbo termina en Y. Estas dos reglas. Pero lo que nos importa es la letra que está antes de la Y. Consonant or vowel. Consonant, elimino Y, agrego I, E, S. Vowel,
solo añado. I'm only gonna add S. Y aquí tenemos unos irregulares. En realidad eso es lo que les decía. Si termina en O es, y es. So do, does, go, goes. El verbo to be es el más irregular porque tiene tres formas. Eso ya lo conocimos, ya lo vimos al inicio de clases. Y tenemos uno irregular que es have. Have para la tercera persona, que es he, she, it, se va a convertir en has. Has. ¿Ok? No sé si quieren, if you want to take a screenshot of the rules. Ok. Now we're going to do some examples. Ya hicimos estos, these examples, que fueron only adding the letter S. Now, for example, let's go here. She watch. ¿Qué decían las reglas si terminaba en CH? What are we going to do? Agregar. ES. 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 She watches at night. Miren, esto es algo que se les explica más adelante, pero se lo voy a explicar yo para que lo lleven en cuenta. Los tres tiempos del día principales que tenemos, que es en la mañana, en la tarde y en la noche, en inglés se dicen así, miren, in the morning, in the afternoon, y el último no se dice in the. Si me preguntan por qué, porque así es el inglés. Se dice at night, ¿ok? Es in the morning, in the afternoon, at night. No vayan a decir in the night, ¿ok? Es at night. Okay. So she wa- por eso se los explico por el ejemplo. She watches TV at night. Then we have... Pero no está compartiendo nada, ¿verdad, teacher? Porque yo solo tengo así como una cosita dando vuelta que dice inglés corporativo, intenta compartir pantalla, pero no veo nada. Yo sí veo la pantalla donde está escribiendo. Pues está mal su internet. Ah, Ibe, ¿sería bueno, su internet entonces? Bueno, está bien, okay. Yo me asusté porque como mi internet ha estado lento, dije, híjole, ¿será que estoy explicando un montón de cosas y ni siquiera estoy compartiendo pantalla? Pero bueno, qué bueno que me confirman que no es mi inter, ¿verdad? Veamos ahí si se mejora, espero que sí, ¿verdad? Ok, he, do. ¿Qué dijimos que le pasaba do? ¿Se convierte en? Y es. Does. Does, ok. Does. He does his homework. Significaba his. El su de él. Su de él, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice ahí? He does his homework. Él hace su tarea. Correct. That's the meaning. Él hace su tarea. Perfect. Let's continue with another one. It. It. For example, with it. Un segundo. Voy a apagar sus audios porque... Ok, ahí está. Me estaban contando ahí toda una cosa, ¿verdad? Ya, por estar pendiente de la historia, no estaba pendiente de la clase. It fixes. It fixes itself. Esto va a ser una oración un poco avanzada. Itself es a sí mismo. Se repara a sí mismo, o sea, se repara solo. Un carro que se repare solo, I don't know. Eso es en ese punto que se me ocurrió. It fixes itself. Fix es reparar. Dijimos que los que terminaban en X le agregamos ES. Ahora vamos a poner otro ejemplo. He cry. ¿Qué iba a pasar con cry? Tenemos una Y y antes tenemos una consonant. ¿Qué sucede entonces? Y, perdón, una ES. Agrega ES. 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 Agrego una ES. A. A, E, S. I, E,
Ay, ay, perdón. Pero la guay. Vaya. ¿Cómo se dice borrar? Delete. Yes, delete. He cries a lot. Llora mucho. Cries a lot, right? Now let's go with she. Play. ¿Qué va a pasar con play? Termina en why. Es. Solo la es. Se le va a agregar. Exactly. She plays basketball. Una forma de abreviar basketball en inglés is to say BKB. Eso significa basketball, ¿ok? BKB. En inglés hay muchísimas abreviaciones para todo, you guys. For everything. Y esto lo hemos hecho desde los millennials hasta los zetas. Andar abreviando todo. Bueno, los que hablan inglés, ¿verdad? She plays basketball. ¿Ok? So, hasta el momento creo que hemos entendido esto. Yes, it's good. Now, ahora les voy a decir algo todavía más sencillo. Something easier, even easier. Para hacer los negativos, o sea, tenemos subject plus verb. Agregamos la S al verb. Plus complement. So, she plays the guitar. An example. He fixes his TV. Okay, él repara su TV. Okay, now, si lo queremos decir en negative, if we want to do this negative, la fórmula va a cambiar. Va a ser almost the same, casi la misma, pero aún más sencillo. Miren acá. Vamos a agregar un auxiliar para negar en tercera persona, como teníamos allá don't. ¿Se acuerdan que negábamos con don't? Acabo de explicar hace un rato. Entonces aquí vamos a negar con doesn't. Este es el auxiliar para la tercera persona. This is the auxiliary for the third person. Ok, Luis. Bring me one. I need one too. Ok. So we add the plus. Y aquí, miren, importantísimo. Eliminamos la letra S en el verbo. Porque ya el auxiliar me dice de que estoy hablando de qué. De la tercera persona. Entonces ya no necesito que el verbo repita la regla de la tercera persona. Ya no voy a agregar eso. For example, I'm gonna go here. She plays, ya va a ser she doesn't, y lo dejo tal cual, she doesn't play the guitar. Acá ya no voy a añadir la letra S, I'm not gonna add the letter S, porque ya el auxiliar indica que es tercera persona. Sería redundante, repetitivo decir she doesn't plays, ¿ok? Y eso me ayuda más, porque ni siquiera tengo que estar pensando en hacer el verbo tercera persona. ¿Cómo me quedaría entonces en negativo el de he fixes his TV? ¿Me lo mandan al chat, please? Correct. A los que me lo mandaron, ¿verdad? Yes. Is he doesn't, obviously. He doesn't fix his TV. Okay. So, el verbo queda en su forma base
y solo voy a añadir el doesn't. Doesn't, así de sencillito, súper sencillito. Ahora, para hacer la pregunta, sigue siendo súper fácil. ¿Se acuerdan que ya preguntábamos con do? Yes. Ahora vamos a preguntar con does, ¿ok? Luego el subject, wait, subject, luego el verb, y aquí el verbo otra vez en su forma base, porque does ya me dice que estoy hablando de la tercera persona, ¿ok? Does, verb, complement, y el último para hacer la pregunta que se llama question mark, question mark. Es la primera que daría does. She play, ya les dije, don't add the letter S, no se escribe la S. Does she play the guitar? Does she play the guitar? Ahora, ¿cómo me quedaría en pregunta la segunda? Siguiendo la misma lógica. Sería, does he fix his TV? Yeah. Me lo mandaron bien, pero no se les olvide el question mark al final, ¿verdad? Eso es muy importante. Does he fix his TV? And that is correct. Excellent. Yep. Does he fix his TV? No escucho y se queda congelada la imagen. Pues creo que es internet. ¿O también les está pasando? Yo ahorita ya veo. Okay. Porque si a todos les está pasando es mi internet. No. Okay. Aquí se escucha bien y se mira bien también. Okay, excelente. Teacher, yeah. Ahí solo para quedar claro, si es en plural, no se modifica la nada de ese auxiliar, ¿no? Si es day, digamos. No, si es day no aplica esta regla. Para day aplica la que les enseñé al inicio de la clase. Okay, gracias. Con do y don't. Eso solo es para he, she, it. Vamos a poner aquí, lo voy a poner de hecho para que quede como bien claro eso. Esas reglas solo aplican para he, she, it. Okay. Only in these cases, we're gonna do it. Only with he, she, and it. Ahora, quiero que por su cuenta me manden al chat una oración afirmativa creada por ustedes. No usen estos verbos, intenten usar otros. Una oración affirmative, one negative, and one question. ¿Ok? Affirmative, negative, question. It's practice.
Okay, I'm checking your homework, Siras. Fátima, todo bien, solo que me le hizo falta la de la S en la de afirmativa, porque en la afirmativa siempre va a llevar la letra S. She walks in the park. She cooks her breakfast. She doesn't cook her breakfast. Good job, Ives. Good job, Germán. Solo que me faltó la pregunta, tal vez abajo está. It makes me happy. Doesn't make me happy. Does he make me happy? Esperemos que sí, Carla. Good job. Does she call her mom? Okay, Germán, ya encontré la question. He played Becky B. Okay, me hizo falta la S ahí en play. He doesn't play BKB. Le hizo falta el verbo play. Solo puso he doesn't BKB. Does he play BKB? La question sí está bien. She listens. Porque listen, acuérdese que esa regla de agregar I, E, S solo va a suceder cuando termine en Y. Pero como no termina en Y, ese verbo de listen solo le aplica la de agregar una S, ¿ok? Para la afirmativa ahí. Que me mandó, she listens to music, sería lo correcto. She doesn't listen to music, does she listen to music? Ahí estamos bien. She studies English. She doesn't study English. Does she study English? Good job, Cecilia. He works every day. He doesn't sleep very well. Does he paint bad? Excellent, Luis. He doesn't play. Okay, excellent. She combs her hair. She doesn't comb her hair. Does she comb her hair? Sería la última. Does. Okay. Sí, también es correcto. Si doesn't she comb her hair? Como, ¿y ella no se peina el cabello? Pero ahorita estamos hablando de esta, es así, ¿verdad? Como das. Pero es correcta, gramaticalmente correcta. Ok, los demás, estoy esperando sus examples. I'm waiting for your examples. She studies. Vaya, recordemos que study termina en why. Solo ahí, porque me habían puesto, no voy a decir quién, ¿verdad? Bueno, se dice, ¿cómo es el santo? No, se dice el milagro, pero no el santo. Me habían puesto así, mire, listen is. Listen termina en S. En N, perdón. En N. Entonces solo voy a agregar S. That's the only thing I'm gonna do. No voy a modificar mucho. Pero me ponen studies. Y aquí, la última letra es Y. Y antes hay una consonante. Y decíamos que si es Y y antes hay una consonant, I'm going to delete the letter Y and add I-E-S, studies, right? Y en la negativa y en la pregunta, bien, porque ahí sí el verbo se escribe tal cual. She studies in the park, she doesn't study in the park, but she study in the park, okay. Ahora, miren, en lo que me mandan los otros examples, my brother watched, me puso ahí, es watches, no sé si fue error de dedo, puso así, watched, y es watches, ok, ah, yo creo que están a la par, ya vi que las letras están a la par, puede haber sido un errorcito de dedo, it's ok. Vale, les voy a enseñar cómo responder, I'm gonna teach you how to answer, pues habíamos visto que con los demás era yes, I do, no, I don't. Oh, my goodness, lo borré todo. Ya, ahí está. Excelente. Borrar. Solo quiero borrar. Ok. Now I'm going to add something. Para responder, hacemos la pregunta así. For example, does he like pupusas? Si es sí la respuesta, we're going to write yes, el sujeto, he, auxiliar, does. Yes, he does. Si es negativo, no, he doesn't. No, he doesn't. Negativo, auxiliar, ¿verdad? Otro ejemplo. Does she drive a car? Yes,
¿Cuál es el sujeto? What is the subject? She. Yes, she does. Y en el negative sería no. ¿Cómo sería negative? Ayúdenme. She doesn't. She doesn't. Y así de sencillo es para la tercera persona. Tengan muy en cuenta las reglas de la tercera persona, ¿ok? The third person rules, please. Ténganlas muy en cuenta porque eso puede darnos problema, así como me fijé en los que eran, por ejemplo, decían studies y solo me le ponían la S. Recuerden que ahí era diferente, ¿ok? So we're gonna work on a vamos a trabajar en este worksheet. I'm gonna send you the link, pero primero les voy a explicar cómo manejar, o sea, lo que van a hacer. Aquí está. Bien. So what are we going to do? Aquí les voy a explicar, ¿verdad? Como los más importantes. So, voy a buscar el verbo. Si no le aplica, guys, ninguna de estas reglas, ni de estas reglas, obviamente solo le voy a agregar ese. No me complico. Work se convierte en works. Crash. Crash termina en C-A-S-H. Entonces va a ser crashes. Copy. Copy termina en Y y después está, antes está una consonante. Entonces, ¿qué va a pasar? Se sustituye por I-E-S. Correct. Copies. Yes. I-S. Speak. I'm just going to add an S. No hay una regla para él, right? I'm just going to add the letter S. Speaks. Now, I'm going to continue here. Y aquí sí tienen que ser muy atentos. No en todas va a ser como dice la tercera persona. Porque hay en algunos casos donde, miren, está, por ejemplo, I. ¿Se fijan? No me van a poner I place, ¿verdad? Right? Ustedes saben el que van a poner. Porque estamos hablando de primera persona. Solo van a elegir según el sujeto, el verbo que corresponde. O la forma del verbo que corresponde. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes. Yes, yes, yes. No, no, no. Ok, perfect. So, está el link ahí, lo pueden copiar para que podamos ir a practicar. Ya estamos cerca, guys, ya estamos cerca, ya vamos a ir a dormir, don't worry, ya cerquita. Uf, ya. Ya voy a terminar la clase, ni van a querer dormir. Calentar el carro. Ah, para salir de fiesta. Gabriela, Selene, Javier, ¿no les llegó la invitación? Oh, Javier, no sé si lo uní a su misma sala porque está en dos. No, solo me aparece sala de grupo reducido, pero no me aparece invitación. Vaya, voy a ver si la puedo unir. La voy a mandar a las dos. Déjeme ver. Ok, mis. Vaya, pero no se vaya a unir a las dos porque esa no es la suya. La 3, sí, cuando le llegue la invitación de la 3, se une a la 3. Okay.
hoy sí, listo. Excelente. Lo mismo con usted, Noel. Lo voy a mover a la 2, pero esa no es su sala. Así que hasta que lo mueva a la 3. Ahí sí acepta. Selene, ¿de nuevo le dio problemas? Yes, Miss, pero estoy notando que es cada vez que me manda una sala, como que me saca automáticamente. Creo que él, bueno, no sé de cuánto es su internet. Se supone que de 8, pero me ha dado problemas desde ayer, entonces ahorita estoy, de hecho estoy en el celular, por eso me complico un poquito más. Vaya, voy a intentar traer el grupo que estaba con usted aquí en la sesión principal para que trabaje con usted desde acá. Gracias. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Dicen, Selene no puede entrar a las salas, guys, así que vamos a trabajar con ella desde acá, de la sala principal, ¿ok? Thanks, Miss. Okay. Thank you, guys. Thank you very much. Thanks, guys.
compártala. Ajá, Carla, comparta la oración. Sí, pero no sé por qué no me la... Teacher, we have a question. Yeah. In the word... Tenemos, sacamos... En la palabra sin, porque se le pone... Nos salió una mala, pero necesitamos mala, aclaración de... ¿Qué? La número 17. Sin. Okay, let me check that. Y no está en ninguna regla. O no sé, no lo hemos leído quizá. Oh, sing. She sings. Ellos se equivocaron. Es correcto. Lo que ustedes tienen es correcto. Está equivocada la plataforma. Vencimos al sistema. Exactly, vencieron al sistema. Son únicos. Sacamos 10. Anda para ver si estábamos bien instruidos, quizá. Estábamos seguros que eso no servía. Yes. Una pregunta, teacher. Así bien seguros no lo sentí. Solo para confirmar, de verdad. Okay, good. Que si nos decía que con captura. Sí, hay que tomar la captura, hay que mandarlo. Excelente. Miren, no, ya no lo pueden, ya no lo manden porque ya lo vi yo. El que dice since es error de la plataforma. Ustedes lo tienen correcto, ¿ok? Yes, it sinks, it's correct. Ahí solo fue error de la plataforma, así como me dijeron los del grupo anterior, vencimos al sistema, teacher. Sí, vencieron al sistema. Ok. Afligidos estábamos que no nos iban a dar la lista. No, yeah, everything's good, ok. Bueno, ya casi regresamos, solo voy a revisar el último grupo y regresamos, ok. Thank you. Aquí ni puedo poner nada. Solo la S se la tendría que agregar al otro, el de obedecer. Pero no puedo contestar, ¿será que solo sombreado se queda? Yo creo que solo la marcas. Vaya, dejémosla así. La otra, Tony. Ahí hay que corregir, ¿no? Hay que corregir, dicen, es solo la S. En la que teníamos duda. Sí, en la de obedecer, obey, solo S lleva al final. Entonces estaba bien, ¿ves? Sí, así, correcto. Ah, va, ok. Vaya, entonces aquí dice Tony y yo vivimos en Londres. Como somos live. Nosotros es live, ¿verdad? Live. Sí, ese. Es live. Porque somos nosotros. Sí, live. Mary. Goes. Gas. Este one. Go. Eso. Pues. Yo juego. Este one. Ese, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí. Y se alcanza a ver todo como la, el celular. Pues sí, ni modo. Henry. Like. Juegos en la computadora, quizá. A Henry le gustan. El B. Sí. Es el leaking, a saber qué será. Y mi gato. Vaya, aquí sí me van a ayudar, el B o el C. No veo, ahí está. El ¿no sería el C? El C. El it. C. Ajá. Vale, le doy calificar ya. No quieren la, corregir. Anterior, ya van a venir los clases. El anterior era it. Califiquemos. ¿Se juega en el computador? Nos salió una mala. Sings era. Sings. Solo ese quizá. Solo ese. Ese sí. Sí, solo la S. Ah, solo la S. Only S, yes.
Ah, teacher, aquí está. Bien, ya ratos lo estoy oyendo. Ay, no, qué pena, toda dormida, me voy, voy a mis efectos de medicina. Ay, así me habían contado, yes. Sí. Bueno, ya vienen todos sus classmates, así que les voy a quitar ahí para que no agarren copia de ustedes. Bueno. Ahí estamos. Y ahora creo que sí me veo, ¿verdad? Yes, you can see me. Sí. Se ve pixeleado todo, right, I think. Lo que pasa es que yo creo que por aquí estaban viendo películas. Y me hacen lento. No, mentiras. No, nadie se conecta. Cuando yo digo voy a clase, nadie se conecta a internet. Con esa condición lo pagué. Ah, no, mentiras. Ok, let's go. I don't know. Sus classmates no se quieren ir, no vienen. They don't want to come here. No, no, tiene, no quieren mimir. No tiene sueño. No querían regresar. Esperando la notificación, estábamos ya. You don't want to mimir. I want to mimir. Yo sí quiero mimir. Ustedes no mimir, right? Van de fiesta. Vámonos ya a mimir. Es de fiesta, van. Ok. La última asistencia, solo voy a corroborar quiénes no se conectaron. No se conectó Camilo, Cristian, Gerardo, Melissa, Saraí, y de ahí los demás acá estamos, ¿cierto? ¿Yes? Okay. Yes, teacher. Están confirmando que no se han dormido, ¿verdad? Yes. Excelente. Ahora sí, you can go, and I will see you. Trabajen en la plataforma durante el fin de semana, si pueden, por favor, eso les va a ayudar. And I will see you on Monday. Les veo en Monday, ¿ok? Bye, 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 bye. Have a good night. Bye, bye. Bye. Good night, miss. Good night. Good night, everyone. Bye bye. Good night, miss. Good night. Bye bye. Good night. Hola. Hola.
Fátima, dígame cómo le puedo ayudar. Fátima. La clase finalizó, pero si hola. Preguntas. No, es que en realidad me decía cargando y no entraba, hasta ahorita me entró. Ah. Pero, ajá. Entonces creo que me perdí la última asistencia. No, ahí la agregué ya. Ya es ahí, no se preocupe. Sí, bueno, gracias. Está bien entonces. Good night.
Hello, ¿alguna pregunta?